Y'all ready for this? Run away until... There comes the bandit wave. We have to follow... No, Brian, por favor! Sushi, ¿estás ahí? ¡Hey! Hola, Brian. ¿Cómo va? No te lo vas a creer. Otra vez metido en líos. Es algo serio, Sushi. Necesito ayuda. Bueno, tranquilo. Puedes contar conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo mejor será que empiece por el principio. Verás, hace unos días estábamos Gina y yo de vacaciones en Hawái. Ya sabes, sol, playa, daiquiris, hula hula... Bueno, la cuestión es que Gina quería conocer las cascadas y el templo del Tiki en Isla Mala. Así que, aunque a mí me apetecía más bien poco, una mañana nos levantamos temprano para hacer la dichosa excursión. Oh, Brian, el despertador... ¡Qué pereza! Anímate, hombre. Seguro que lo pasamos de muerte. ¿Y tú lo dices? Venga. Mira. No me digas que no te apetece conocer las cascadas y el templo del Tiki. ¿Platypus Tours? ¿No encontraste otra agencia con mejor pinta? Llamé primero a otras, pero en todas me dijeron que tenían temporalmente suspendidos los vuelos a Isla Mala por no sé qué. ¿Cómo? Bah, no te preocupes. En esta un señor mayor muy amable me dijo que no había ningún problema. Y vamos a espabilar, que el piloto nos espera en la playa a las 8. ¿Y qué me decís del estupendo día que ha amanecido? Es perfecto para volar hasta Isla Mala. Os lo aseguro, las cascadas y el templo os van a encantar. ¡Son una pasada! No se moleste por lo que le voy a decir, amigo, pero... ¿no es usted algo mayor para pilotar? ¿Brian? ¿No crees que te estás pasando? Perdone, Leoto.
Estoy segura de que usted es un piloto de primera. No te preocupes, guapa. Estoy acostumbrado a comentarios de ese tipo. Y tú tranquilo, chaval. A este dinosaurio todavía le quedan muchas horas de vuelo. Venga, pues no perdamos más tiempo y pongamos rumbo a Isla Mala. Estoy deseando llegar. Brian, alegra esa cara y deja de preocuparte. Vale. Por cierto, Otto, parece que ese viejo hidroavión tampoco es de última generación, precisamente. Tranquilos, os aseguro que no hay por qué preocuparse. En mi viejo cacharro vais a volar más seguros que en el Air Force One. Here comes the breakdown. ¡Maldita sea! ¡Sabía que esto iba a acabar mal! ¡Venga, deprisa! ¡Tienes que saltar! ¡Tiene que haber otra solución! ¿Seguro que Otto está muerto? Está tieso, no hay duda. Y solo hay un maldito paracaídas. Así que termina de ponértelo. Voy a abrir la puerta. ¡Pues saltemos juntos! ¡No pienso dejarte aquí a punto de estrellarte! ¡No, Gina! ¡El paracaídas no aguantaría! Yo conseguiré aterrizar este trasto, estoy seguro. Pero es una tontería que nos arriesguemos los dos. ¡No! ¡No pienso saltar sin ti! ¡No hay tiempo, Gina! ¡Salta ya! ¡Nos veremos en un rato ahí abajo! ¡No, Brian, por favor! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? El hidroavión. Estábamos a punto de estrellarnos. Dios, no puedo creer que haya salvado el pellejo. Tengo el cuerpo dolorido. Pero creo que no tengo nada roto. Tan solo unos cuantos arañazos. Otto, ¿qué habrá sido de él? Qué extraño. ¿Otto no está? No sé. Imagino que salió despedido cuando nos estrellamos. Pobre diablo. Lo siento por él, pero podía haber escogido otro momento para estirar la pata. Me fastidia la gente que toma decisiones drásticas sin pensar en los demás. Parece que he caído en una zona frondosa. Bien, ahora lo primero es buscar a Gina. Desde el avión vi que caía sobre un lago. Espero que no tuviera problemas para llegar a la orilla y ponerse a salvo. Probablemente ella también esté buscándome. Necesitaré nuestras mochilas. A ver dónde demonios han ido a parar. Pues por aquí tampoco están. Nada. Ni rastro de las mochilas. ¡Qué mala suerte! Debieron salir despedidas al estrellarnos. En fin, tendré que arreglármelas con lo puesto. Bueno. Aseguro un poco este cachirulo y...
¡Hala! ¡Esto ya está! ¡Hola, Brian del pasado! Soy tu gran amigo Joshua y te hablo desde el lejano futuro. Seguramente ahora te estarás preguntando varias cosas. Una, ¿cómo chuflas lo has conseguido, Joshua? Bueno, soy un genio. Gracias a mi chisporroteante inteligencia, me he montado este cachivache telepático de 5 palotes que me permite charlotear contigo a través del eje temporal. Dos, ¿por qué motivo lo has hecho, Joshua? Brian, el mundo está atiborrado de dimensiones paralelas y no todo lo que sucede en una sucede en las otras. Aunque en la dimensión jefe, que es en la que yo estoy, hace mucho que solucionaste el entuerto de la chica que cayó al lago. Quizá en otras dimensiones no tengas tanta suerte. Ten en cuenta que todo lo que te está pasando es nuevo para ti, porque estás en el pasado y es como si lo que te pasó no te hubiese pasado. Da que pensar, ¿eh? Y tres... ¿Sabes que no he entendido ni chufla de lo que estás diciendo, Joshua? Bueno, es igual. En fin, como yo estoy en el futuro y ya sé todo lo que ocurrió, me he dicho... ¡Hala, Joshua! Échale un cable a los Bryans de todas las dimensiones que pilles por ahí. No sea que la palme en una de ellas y monte una paradoja paralelo temporal de mírame y no te menes. Así que... Cuando te quedes sin saber qué hacer, pregúntame, que para eso estoy. Mi memoria colosal y mi enorme capacidad chollística están a tu disposición. Y ahora, vamos a ver en qué situación te encuentras. A ver... Me da a mí que solo hay una forma de salir de ese guirigay junglero. ¿Qué tal eres escalando rocas? Sayonara, baby. Esta está llena de perritos de juguete. Y veo que las otras igual. Está todo revuelto. Muchas de las cajas se han abierto al estrellarnos. Está cerrado con llave. Bueno, no es que entienda mucho de esto, pero creo que está todo bastante destrozado. No debe ser cosa tonta pilotar un bicho de estos. Me suena mucho de las pelis y eso, pero la verdad es que no sé para qué sirve. No parece que esté cerrada con llave. No parece que esté... Unos viejos prismáticos y una botella de whisky. Parece que a Otto le gustaba viajar bien preparado. Un kit de supervivencia a la medida de Otto. Unos prismáticos y una botella... Vaya, no son precisamente pequeños, pero pueden venirme muy bien para lograr salir de esta jungla. Ya sé que no es momento de beber, pero puede serme útil en cualquier momento. Está sincronizado con el de esta parte, el del piloto. Mejor el de mi lado. No va a servir de mucho, pero todavía funciona. Vaya, he abierto esa compuerta delantera del hidroavión. Hay que ver lo que soy capaz de hacer sin saber lo que hago.
No, me da no sé qué y tampoco creo que me sirva para nada. A ver, mapas y planos de vuelo. Y eso de ahí abajo, una lupa. Me la llevo, puede que la utilice. Está bloqueada. Solo contiene un mugriento termo. Vaya, la palanca se ha soltado y se ha cerrado sola la compuerta delantera. A ver si esta vez la palanca aguanta más rato sin soltarse. Imposible. Cogeré uno. Tal vez pueda servirme. Vaya, pesa más de lo que pensaba. Está claro que lleva algún tipo de mecanismo para moverse. Sí, va a pilas. Y las trae puestas. Anda, si es uno de esos famosos perritos capote. He oído hablar mucho de estos perros últimamente, pero todavía no había visto ninguno de cerca. Tengo entendido que están arrasando en Europa. No, de momento con uno tengo... Con el impacto se han acumulado allí un montón de cajas. Está todo revuelto. Muchas de las cajas se han abierto al estrellarnos. No estoy seguro, pero creo que he debido pasar varias horas sin conocimiento. Pues parece que estoy en medio de una jungla, pero no me puedo quejar. Sin duda esta maraña de árboles me ha salvado la vida. Esa maldita compuerta ha vuelto a cerrarse sola. Se filtra entre los huecos de las ramas de los árboles. Parece que se desprendió al chocar contra ese árbol. Suerte que la cabina no impactó directamente con ningún árbol. Si no, no lo cuento. Prefiero no acercarme mucho, no sea que acabe cayéndome encima. No puede hacerse manualmente. Hay que utilizar la palanca de la cabina. Ya me gustaría, pero no está la cosa para ponerse a tomar el sol. Oye, un mono pequeñajo. Creo que era un lémur. Bueno, esto es otra cosa. Ahí arriba ya clarea y se ven menos árboles. Parece que se acaba la jungla. Lo malo es que eso de ahí... Lo que me temía. Arenas movedizas. Tendré que andarme con mucho cuidado. A ver... Pero si son... ¡Las gafas de Otto! ¿Cómo diablos habrán ido a parar ahí? No creo que... Nah, no puede ser que Otto haya acabado en el fondo de ese lodo. Espero. Creo que no las alcanzó. Cortaré una rama para llegar hasta ellas.
Esta misma servirá. Por suerte no se han pringado casi nada con el lodo. Creo que si consiguiera llegar hasta arriba de esa cornisa, podría salir por fin de esta jungla. No, no me apetece pringarme de nuevo la mano con ese repugnante lodo. La única forma de llegar hasta él por zona segura es subiendo primero a la roca de delante. Es un pedrusco enorme. No es mala idea. Desde lo alto de la roca podría alcanzar ese árbol caído y utilizarlo de puente para evitar las arenas movedizas. Vamos allá. La roca está muy resbaladiza. No puedo. La única forma de... ¡Uf! ¡Vaya precipicio! Desde aquí hay una caída terrible. Creo que tratar de escalar la cornisa es demasiado peligroso. Si resbalo hacia la izquierda, acabo en las arenas movedizas. Y si resbalo hacia la derecha, acabo despeñado. Tengo que encontrar otra forma de llegar hasta ahí arriba. Resbala mucho. Va a ser difícil que logre escalarla. A ver si esta vez la palanca aguanta más rato sin soltarse. Oye, ahí ha caído algo. Es de Otto. ¿De dónde diablos habrá caído? Esa maldita compuerta ha vuelto a cerrarse sola. Tengo que conseguir abrirla. Es probable que dentro encuentre algo interesante. No puede hacerse manualmente. Eso no tiene sentido. No conseguiría nada con eso. No. Me da no sé qué, y tampoco creo que me sirva para nada. A ver si esta vez la palanca aguanta más rato sin soltarse. No lo pillo.
No conseguiría nada con eso. No conseguiría nada. No me gusta esa idea. No sé para qué sirve, pero... No me gusta esa idea. De nuevo se ha cerrado sola la compuerta delantera. Está claro que la palanca no ha quedado en buen estado después del accidente y se suelta cuando menos te lo esperas. No. ¡Hola, Brian del pasado! Te habla tu amigo Joshua desde el lejano futuro y... ¿Que ya has venido antes? ¡Oh! ¡Sois todos tan parecidos que no hay quien os distinga! Bueno, déjame que investigue qué recontras de Brian eres exactamente. A ver... Eres el Brian de la dimensión paralela número... ¿6? ¿37? ¿Cebolla? ¿Panoja.4? ¡Zeta! ¡Ah, sí! ¡Ya te recuerdo! Hola de nuevo, Brian de la dimensión... bueno, esa que pone en el psicopronter. ¡Venga, y ahora vamos a ver cómo lo llevas! Yo miraría la compuerta, pero... ve con cuidado, ¿eh? Esto sería... Yo miraría la compuerta, pero... ve con cuidado, ¿eh? ¡Para eso estoy, amigo! A ver si esta vez la palanca aguanta... Es la compuerta que abrí desde la cabina. Echemos un vistazo a ver qué encontramos. Joder, se ha cerrado sola. Un poco más y me pilla con la cabeza dentro. No puede hacer... Tengo que conseguir abrirla. Es probable que dentro encuentre algo interesante. La verdad es que no sé en qué pelotas estaba yo pensando cuando me dejé convencer para subir a este trasto. A ver si esta vez la palanca aguanta más ratos. Esa maldita compuerta ha vuelto a cerrarse sola. ¿Palanca que no aguanta? Pues te toca bloquearla. Da que pensar. ¿Eh? ¿Palanca que no aguanta? Da que pensar. ¿Eh? Hasta otra. Está bloqueada.
Mejor el de mi lado. No va a servir de mucho, pero todavía funciona. A ver si esta vez la palanca aguanta. No va a servir. Está bloqueada. No se me ocurre nada. Esto de la parte de atrás parece un tapón. Se ve que tiene un depósito para llenarlo de líquido. No, no veo qué puedo conseguir con eso. Eso no tiene sentido. No veo razón. No me parece. No los necesito. De nuevo se ha cerrado sola la compuerta delantera. Está claro que la palanca no ha quedado en buen estado después del accidente y se suelta cuando menos te lo esperas. Esto de la parte de atrás se ve que tiene un La foto es del 92, pero a Otto se le ve exactamente igual de viejo que ahora. Sabe Dios cuántos años debía tener el tío. Parecen bastante antiguos y el tamaño no es precisamente de bolsillo. No conseguiría nada. No creo que funcionara. ¡Ay, ojalá estuviese ahí Gina para ayudarte! Seguro que se sacaba algo interesante del cabezamen. ¡Ay, ojalá estuviese ahí Gina para ayudarte! Sayonara. No conseguiría nada con eso. A ver si esta vez la palanca aguanta más rato sin soltarse. No me gusta esa idea. Está pegado y no me gusta la idea de arrancarlo. No sé explicarlo, pero me da como yuyu. Creo que... No conseguiría nada. ¿Palanca que no aguanta? Pues te toca bloquearla. Da que pensar. ¿Eh? ¡Hala! Ya se soltó la palanca. Y juraría que cada vez aguanta menos tiempo. Joder, si funcionase podría pedir ayuda. Nada, está muerta. Tendré que salir de aquí por mis propios medios. No conseguiría nada con eso. No lo pillo. Eso no tiene sentido. No conseguiría nada con eso. No consigo. No conseguiría nada con eso.